Cruz Diablo. ¿Salió vivo de la aventura? Sí, pero marcado en la frente como los otros, con la cruz del diablo. Es inaudito. Nadie ha podido parar esta escuadra. Un de Gallé, contra de Cuarta. O descubrís a fondo. ¡Sas! Estáis tocados. Para mí que ese no es hombre de carne y hueso. ¿Diríais que es un fantasma? Ja. Los fantasmas no dejan esta marca. Sin embargo, los mendigos le bendicen. Es generoso con los pobres. Yo he oído decir que es el jefe de los bandoleros de Sierra Negra. Pues a mí me han asegurado que es un noble castellano a quien una calumnia expulsó de la corte y busca venganza. ¿Venganza? ¿Contra quién? ¿Contra quién ha de ser, imbécil? Contra el calumniador. Y oíd una cosa extraordinaria. ¿Qué? Basta que en una taberna, en un corrillo, en cualquiera parte se habla del conde de Luna, para que aparezca de improviso, o al menos deje huella de haber estado entre los presentes. Os digo que es el diablo mismo. Yo he visto que las balas lo respetan. ¿Tú lo has visto? Como os estoy viendo vosotros. Por el sabú, esto ya es demasiado. ¡Y el rayo! ¡Habéis colmado la paciencia con vuestro crucia! ¿Que ese figurón asuste a las mujeres y a los niños? ¡Pase! Pero a mis hombres de armas, me avergüenzo por vosotros. ¿Comandante? No hay comandante que valga. Parecéis mujerzuelas. Que los mejores espadachines de Nueva España tiemblen ante el toco como los niños. ¡Cruz Diablo! ¡Cruz Diablo! Que se atreva a ponérseme delante y veréis cómo le corto las orejas. Nunca mejor ocasión, comandante. ¡Cruz Diablo! ¡Cruz Diablo! ¡Diablo! ¿Sois Cruz Diablo? Para serviros. ¡Atrás! ¡Atrás, Cruz Diablo! ¡Atrás, Cruz Diablo! Si dais un paso más, sois muerto. ¡Atrás! ¡Defendeos! ¡Ay! ¡Mil rayos! ¿Y vosotros qué hacéis? ¡Sois 20 contra uno! Comandante. Claro, ¿no lo estáis viendo, imbécil? Pero eso fue porque me pilló desarmado, que si no, ¿cuándo? ¿Qué pensáis? El mayordomo preguntaba por vos hace un momento. Perdonad, señora, me pareció que habíais llamado. Y... ¡id a vuestros menesteres! ¡Malvina! Don Fernán. Buenas tardes, señor Madrid. Buenas son que permiten admiraros tan juvenil y bella como siempre. Llegáis a tiempo, Malvina, para saber la noticia. El marqués de la Florida me ha hecho el honor de pedir la mano de mi hija. ¿Y vos? Se la he concedido, naturalmente. Y me ha hecho el más feliz de los hombres. Mi enhorabuena, señor Martín.
Marcel es una bella criatura y será una esposa modelo. Ya sabéis cómo las monjas de Regina preparan para la vida a las jóvenes de la nobleza de la Nueva España. ¿Y pensáis ir vos mismo al convento a recogerla, don Fernando? No, irá Marta, su dama de compañía. Son solo dos jornadas. Pero habrá que atravesar Sierra Negra y el camino está infestado de bandidos. Marta tiene un hijo que es capitán del virrey. Vos le conocéis, Malvina, según creo. Sí, le conozco. Lo decís de un modo muy particular. ¿Yo? No, no, nada de eso. Le conozco, ha venido a ver a su madre varias veces. Cierto es. Pues bien, él con sus hombres dará escolta a mi carroza en el paso de Sierra Negra. Esos bandidos no se atreverán a atacar a los soldados del virrey. Podéis estar tranquilo, Marqués. Vuestra futura vendrá bien protegida. Así lo espero, conde. Imaginaos mi alegría, madre, al recibir vuestro mensaje de esperaros aquí para daros escolta. Dentro de dos días veré a Marcel. ¿Creéis que ella habrá sentido como yo el rigor de la ausencia? Tonto. Bien sabes que ella te ama, pero no debéis haceros demasiadas ilusiones. Temo que el conde acaricie otros planes acerca de ella. ¿Qué queréis decir? ¿Sabríais algo, madre? Nada, hijo. Nada en concreto. Pero el conde es muy orgulloso y Marcela es condesa de Luna. Yo soy oficial de su majestad. Lo sé, hijo. Lo sé. En fin, sois jóvenes y os amáis. Eso es lo importante. Una pregunta, madre. ¿Malvina sigue en el palacio? Sí, hijo mío. ¿Y el conde va a tener bajo un mismo techo a su manceba y a su hija? Bien sabes que no es la primera vez. Yo no comprendo ese hombre. ¿Han terminado la remuda? Ya, madre. Solo esperábamos vuestras órdenes. Pues en marcha, hijo mío, para que no nos sorprenda la noche. ¡Teniente! ¡En marcha! En vuestras manos dejo los detalles. Quiero que la fiesta de presentación de mi hija sea digna de una reina. El señor conde quedará satisfecho. Así lo espero. Podéis retiraros. La fiesta será mañana noche. Se espera a doña Marcela al mediodía. Bien. Tenedme al tanto de cualquier nueva disposición. Así lo haré. Esperad. ¿Hay servidumbre nueva en palacio? Me pareció ver algunos rostros desconocidos. Son los lacayos que el conde hizo venir de la capital para el banquete de mañana. Bien. Cuidad que una indiscreción no le descubra la entrada a esta estancia. ¿El conde ha vuelto a bajar a los subterráneos? No. Y si lo hiciera, seríais avisado a tiempo. El sepulturero tiene esa misión. Gracias. Confío en vosotros. Blasonada. ¿Sola? No, escoltada. Hombres del virrey. Hombres del virrey. ¿Habéis oído, muchachos? Adelante.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debéis entregar vuestras armas. Entregad las vuestras, señor ladrón de gallinas. Calmaos, madre, Marcela. Cuidado, hijo mío. Carlos, prudencia, por favor. Son muchos. No temáis, corred las cortinillas. ¿Qué deseáis de nosotros? Que entreguéis vuestras armas, arreos, monturas y el dinero que portéis. Toda resistencia es inútil. Ved por vos mismo. Habéis ganado por sorpresa, bandolero. Defendernos sería sacrificar inútilmente a mis hombres. Me rindo. Celebro hallaros razonable, capitán. Me rindo, pero con una condición. ¿Cuál? En ese coche viajan dos mujeres indefensas. Las dejaréis seguir su camino hacia la posada del Buen Descanso. Y respetaréis la vida de mis hombres. Aceptado. Entregad las armas. Muchachos. ¡Soldados! ¡Pecho a tierra! ¡Pecho a tierra! Si no obedecéis, capitán, vamos a tener la pena de despacharos al otro mundo. Pecho en tierra. Soy oficial de su majestad y no reconozco vuestro lenguaje. 5 arcabuces. ¿Cuál es vuestra última voluntad y vuestro último deseo? Mi última voluntad es que dejéis seguir libres a las viajeras. Así será, capitán. Esperad. Me pedisteis también mi último deseo. Hablad. Que en el palo más alto de la Plaza Mayor de México os ahorque. Eso va a ser más difícil, capitán. Esperad las armas. No, Carlos, hijo mío. Carlos, esperad. Carlos. No, por Dios, señor. Perdonadle. ¡Listo! Es mi hijo. Por vuestra madre. ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Alto! ¡Carlos! No le matéis, señor. Gracias para él. Oídme, bandolero. Hablad. Una merced os pido. De hombre a hombre. Llevadlas lejos. Que no me vean morir. Sois valiente, capitán. El valor hace méritos. Nosotros no sabemos matar a los valientes. Oh, gracias, señor. Gracias. Atadle. ¿Qué vais a hacer? Pronto lo sabréis. Atadle cabalgadura. Ella me hace el honor de acompañarme al campamento. ¡No! ¡Eso no! Dios, ¡primero matad! No. ¡Faltáis a vuestra palabra! ¡Marcela! Marcela. Bonito nombre. Marcela viene conmigo a la montaña. ¡No! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Canalla! ¡Bandido! ¡Cobarde! ¡Conducidles al carruaje! ¡Cobarde, mujer fuera! ¡Quiere encontrar, aunque se escondáis en las entrañas de la tierra! Seguís sin deteneros hacia la posada del Buen Descanso. Os va en ello la vida. Si volvéis tan solo la cabeza, sois hombre muerto. ¡Adelante! ¡Volveremos a entrar! ¡Volveremos! ¡Vosotros, soldados, id donde os plazca! ¡Sois libres! ¡Hala!
mío! ¿Qué será de Marcela? ¡Entre esa gente! ¿Y qué cuentas voy a rendir al conde? El conde poco importa, madre. Es Marcela, Marcela en mano de esos hombres. ¿Qué distancia hay de aquí a la posada del Buen Descanso? 4 leguas, mi capitán. Allí hay tropas suficientes para dar una batida por toda la sierra y rescatar a Marcela. Volveremos antes de la noche. Cochero, pronto, escape, aunque reviente los caballos. Muy bien, señor. Esperad. Cruz diablo. Vuestra prisa es inútil, capitán. Todas las tropas del virrey reunidas no darían jamás con la guarida de los bandoleros de Sierra Negra. Eso lo veremos. Cochero, en marcha. ¡Quieto! Muy bien, señor. Oídme, capitán. Cruz Diablo está con vosotros. ¿Queréis recuperar a Marcela? Sí, sí. Si la buscáis con soldados, no la volveréis a ver jamás. Dios mío. Continuad. Seguid hasta la posada del Buen Descanso y esperad allí. Antes de la medianoche, Marcela estará con vosotros. ¿No nos engañáis? Cruz Diablo no engaña nunca. Dios mío, ¿qué hacer? Yo me vuelvo loca. Obedezcamos, Matt. Es lo mejor. Decís bien, capitán. Escuchadme, dejadme convenceros. Yo no quiero por la fuerza vuestro amor, porque yo os amo. Seréis mi reina, la reina de Sierra Negra. No, no, por favor, Marcela, sé generoso. No seáis cruel. ¡Vive Dios! ¿Desde cuándo el chacho es violador de doncellas indefensas? ¡Cruz diablo! El mismo. Volved ese acero a su sitio. Y vos, señora, venid conmigo. ¿A dónde me lleváis? Con los vuestros. Nada debéis temer mientras estéis bajo el amparo de Cruz Diablo. Acaba de llegar en estos momentos a palacio. Bien está. Retiraos. Por un momento creí que os perdí a todos. ¿Y nosotros a ti? Si no hubiera sido por Cruz Diablo. ¿Y Carlos? ¿Quedó en el palacio? Por unos días al menos. Mañana hablaremos de nuestros planes. Anda, descansa ya. Me voy. Volveré a verte más tarde. Hasta después, madre.
ni una palabra a nadie de lo ocurrido. Las explicaciones que haya que dar corren de mi cuenta. ¿Entendido? Muy bien, señor. Y has de ser cuidado. ¡Capitán! ¿Señora? Llevad los caballos a la cuadra. No pienso salir esta mañana. Carlos, acercaos. ¿Señora? No me llaméis señora. Llamadme Malvina. ¿Como antes? Antes era diferente. Señora. 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 ¿A qué seguir fingiendo? ¿Quién sabéis que os amo, Carlos? Malvina. Os espero esta noche después de la fiesta en la sala de armas. ¿Vendré? Estaremos solos. Os amo, Carlos. Señora, cuán feliz me hubieran hecho esas palabras hace 2 años. Ahora, aunque mi orgullo se envanece, llegan un poco tarde. ¿Queréis decir? Habladme con franqueza. Amo a una mujer y soy amado. Con amor puro, noble. Me consideraría el más indigno de los hombres si traicionara aún con el pensamiento ese cariño. ¡Insolente! Me habéis pedido franqueza. Y habéis añadido el insulto a la franqueza. Señora, permitidme que me retire. ¿Permitirlo? Os lo ordeno, capitán. ¿Dónde piensa casar a su hija? ¿Con el marqués de la Florida? Tal creo. Oí decirlo a doña Leonor. Pero si el marqués pudiera ser su abuelo. Bella fiesta, doña Clara. Está aquí toda la nobleza de Nueva España. Oh, sí. El conde ha reunido a lo más granado de la corte para anunciar la boda de su hija. Pero es verdad ese matrimonio. Así parece. ¿Y dónde está el marqués? Pues nervioso, marqués. Me devora la impaciencia, doña Malvina. Ardo ya en deseos de ver a mi futuro. ¿Y por qué no decir? Me siento un poco intranquilo. ¿Por qué? Entiendo que ella nada sabe de este proyecto. Grace me verá con buenos ojos. Marqués, cualquiera mujer debiera considerarse dichosa de llamaros esposo. No sois muy jóvenes, ¿verdad? Pero la juventud no lo es todo. Ah, si ella pensara así. ¿Pero por qué tarda tanto? Cualquiera diría que estáis realmente enamorado. Vedla. Ahí viene bajando del brazo de su padre. Mi querido conde. Don Rodrigo, don Diego, mi hija Marcela. A vuestros pies, señora. Permitido. Querido marqués, os presento a mi hija doña Marcela, condesa de Luna, la futura esposa. ¡Padre! Condesa, sed en mí al último de vuestros vasallos, pero desde este momento el más feliz de los mortales. Mis felicitaciones, señor marqués. Señoras, caballeros, tengo el honor de anunciaros el compromiso matrimonial de mi hija doña Marcela, condesa de Luna, con el marqués don Pedro de la Florida. Marqués, enhorabuena.
Condesa, ¿me hacéis el honor de abrir el baile conmigo? Carlos va a venir. ¿Aquí? ¿A mi alcoba? Pero es una imprudencia, madrecita. Si alguien le viera entrar... No sé, niña. Pero solo prometiéndole que te vería esta misma noche pude calmarle. Estaba como loco. Quería hablar con el conde en plena fiesta. Carlos. Tengo miedo. Mi padre insiste en que debo casarme con ese hombre. No será Marcela mía mientras yo viva. Silencio. Más abajo. Podrían oíros. Marcela, con vuestro amor me siento fuerte. Nada podrá separarnos. Estáis dispuesta a todo. Sí. Mañana noche tendré caballos al pie del puente. Huiremos. Os llevaré a la casa de mi madre. Allí quedaréis hasta que ante Dios y ante los hombres pueda llamaros niña. ¿Y cómo saldré del palacio? Si es necesario, compadre de los guardias, los centinelas, los criados. Vos decid que sí. ¿Sí? Sí, Carlos. Os engañáis. Marcela hará lo que yo le ordene. ¿Y si yo os dijera que no solamente he entregado su corazón a otro hombre, sino que ahora, en este momento, le recibe en su alcoba y con él planea su fuga y aún quizás vuestra propia muerte? ¿Habéis perdido la razón, Malvina? Podéis cercioraros fácilmente. Id ahora a su alcoba, pero os prevengo que vayáis armado porque encontraréis ahí a su amante. Señora, si me habéis mentido,
puesto que estás decidido, hijo mío, haré como lo quieres. Pero ten prudencia. El conde es un hombre terrible. Carlos, tengo miedo. Tener confianza en mí. Cuando él se entere, ya estaremos casados. ¡Madrid! ¡Mi padre! ¡El conde, Dios mío! ¡Madrid, Marcela! ¡Huir, Carlos! ¡Huir! Es demasiado tarde. Sea lo que Dios quiera. Resolveremos de una vez la situación. ¡Uy, espera, Carlos! ¡Madrid, tengo una idea! ¡Marcela, negadlo todo! Quizás aún pueda salvaros. ¿Qué hacéis aquí, señor capitán? Vine a ver a mi madre. Es mi culpa, señor conde. Permitidme que me explique. No hace falta. Prended a ese hombre. ¿Es cierto que amáis a ese hombre? ¿Desobedecéis mis órdenes? ¡Contestad! No es cierto, señor. La verdad. ¿Pretendíais fugaros con ese plebeyo? Señor, es caballero como vos. Es oficial de su majestad. Señor capitán, ¿me diréis por qué os encuentro en la alcoba de mi hija a esta hora? Vine a ver a mi madre. Ya os lo dije. No queréis hablar, ¿eh? Muy bien. Llevadlo abajo al subterráneo. Allí hemos hecho hablar hasta las piedras. No, padre mío. Eso no. Perdonadme. Él no tiene la culpa. Con vos, señora, ajustaré cuentas más tarde. Ajustaremos cuentas ahora mismo, Diego de la Barrera. ¿Qué habéis dicho? Me habéis oído. Efectivamente, señora. Os he oído. Antonio, conducid a mi hija a la alcoba de doña Malvina y ved que allí me espere. Secreto, Diego de la Barrera, y os ofrezco un trato. Mi silencio a cambio de la libertad de Carlos y de Marcela. Primero, sepamos de qué secreto habláis. ¿De qué secreto? Del crimen que os hizo Conde de Luna. De la calumnia que envió a la muerte al dueño de ese título, a su esposa y a sus inocentes hijos. No sé de qué me habláis. Lo sabéis perfectamente. Este palacio, el título de Conde de Luna, la fortuna que con él va, todo era de un hombre bueno y honrado que vivía aquí hace 20 años, alejado de la corte, debido a las intrigas que vuestros cómplices surgieron a raíz de su matrimonio con una mujer del país. Me divertí, señora. Vuestra fantasía es extraordinaria. Repartisteis como buitres los despojos de vuestra víctima. Vos, como denunciante, lograsteis el palacio y el título. Vuestros cómplices, la fortuna. Y así es como Diego de la Barrera es ahora Conde de Luna. ¿Acabad? He acabado. Desistid de la boda de Marcela y permitid que se case con el que ama. Haced una acción buena después de todo el mal que habéis causado. Y os prometo que jamás saldrá una sola palabra de mis labios. Señora, sabéis muy poco o sabéis demasiado. En cualquier caso, os faltan pruebas. ¿Así lo creéis? Buscad los documentos que cierta noche os entregó uno de vuestros cómplices. ¡Miserable! ¡Los habéis robado! ¿Quién sois, pues, que así habéis escudriñado nuestras vidas?
Servidora fiel fui de la pobre condesa y en su última noche prometí vengarla. Que Dios y ella me perdonen si con esta venganza estoy comprando la felicidad de mi hijo. ¿Qué decidís, Diego de la Barrera? ¿Nadie más en el mundo conoce este secreto? Nadie. ¿Lo juráis? Lo juro. Señora, habéis olvidado que dispongo de un medio infalible para obtener vuestro silencio. ¿No adivináis? No, no os atreveríais. ¿No? ¿Quién me lo impedirá? Mis hombres no discuten mis órdenes. No os atreveríais, asesino. Señora, de la losa del sepulcro no se escapan los secretos. Y puesto que vais a morir y gustáis tanto de hurgar vidas ajenas, justo es que lo sepáis todo de una vez. La hija del conde de Luna no murió aquella noche. ¿No? Tenía 3 años y vagando sola por la casa vacía la encontré al día siguiente. Pensé que podría serme útil algún día y la conservé a mi lado haciéndola creer que era mi hija. ¡Marcela! Marcela, en efecto, que ahora me sirve maravillosamente para disfrutar de los millones del marqués de la Florida. Y ahora que todo lo sabéis, señora, permitid que me despida. Es tarde y debéis descansar. Y vais a descansar. Profundamente. ¿Qué vais a hacer? Prender a esa mujer, conducirla a los subterráneos. ¡No! ¡No! ¡Diego de la Barrera! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Diego de la Barrera! ¡Malvado! ¡Asesino! Enjugad esas lágrimas, Marcela. No se ven bien en vuestros bellos ojos. Dios mío. Carlos muerto. No puedo creerlo. No lo creo. Víctima fue de su propia imprudencia. Atacó a vuestro padre. El conde no hizo más que defenderse. Vamos, no penséis más en ello. Hoy es el día de vuestras bodas. El día de mis bodas. Diablo. Y que él en persona dejó en el campamento. El conde Luna caza hoy a la puerta a su hija Marcela con el marqués de la Florida. ¡Vive Dios! Hay que impedirlo a toda costa. Es imposible llegar a tiempo. A marchas forzadas estaremos allá antes de la medianoche. Reúne a mis hombres. Asaltaremos el palacio. ¿Retiráis, marqués? Sí, conde. Doña Marcela se siente algo indispuesta. Es la emoción natural del momento. Pasará. Así lo espero, conde. Con vuestra vez, marquesa.
palacio está siendo atacado por los bandidos de Sierra Negra. El parque ya está invadido. ¿Y mis hombres? Han muerto o han huido, señor. Son muchos los bandidos. ¡Maldición! Venid, Malvina. Tranquila. Mientras mis hombres permanezcan aquí, estaré segura. Conducidla de nuevo a sus habitaciones y ved que no sea molestada. Conde de Luna y el Marqués de la Florida. No están en el palacio. No se les encuentra por ninguna parte. No deben escapar. Buscadles bien. ¿Y Marcela? ¿No viene con vos? Marcela, verdad es. Me había olvidado. Quedó en su alcoba. ¿Dejasteis a vuestra esposa en la noche de bodas a merced de bandidos? No supe. No pensé. Tanto peor. Demasiado tarde para volver por ella. Vamos. Con que esta es la nobleza de Nueva España. A los hombres de las habitaciones, guardados con centinelas de vista. ¿Ves lo que hacéis, señor bandolero? Las tropas del virrey os harán pagar caro este ultraje. Os dais fácilmente por ultrajada, castellana. Los bandidos de Sierra Negra saben también ser caballeros. Venimos hambrientos. Afuera hay una mesa bien servida. Solo os pedimos nos hagáis el honor de acompañarnos a cenar. ¡Nunca! Señora, los vencidos no imponen condiciones. Hacedme el honor de aceptar mi brazo. ¿Será de grado o por la fuerza? De Castilla, compañeros, por la gloria de España, madre de estas tierras de América, y a la salud de sus mujeres hermosas. ¿Sois español? España y América se unieron en mi sangre, señora.
Por España. Por América. ¡Servís la mesa! Con vuestro permiso, señora. ¿Comprendéis, Marcela? Desde el día aquel en que buscando vuestro amor logré vuestro odio, todo ha cambiado. Nada temáis de mí. Si supierais... Hablad. Es un secreto que no me pertenece, pero fiad en mí. No es prueba suficiente lo que os ha referido. Cruz Diablo en persona llevó el mensaje. Hemos cabalgado todo el día para salvaros y ahora os negáis a acompañarnos. No puedo. El corazón me dice que el hombre que amo no ha muerto. Vive. Aquí vendrá a buscarme y aquí le espero. Marcela, venid con nosotros. No como prisionera, como reina. Seréis la reina de Sierra Negra. Para defenderos, hallaréis un escudo en cada pecho. Y todos os ayudaremos a buscar al hombre a quien amáis. Lo encontraremos. Aún podéis ser feliz. Os creo sincero, mas no es en mí aceptar. Sois dueña de elegir vuestro destino, pero recordad siempre una cosa. Cuando estéis en peligro, haced llegar una palabra a Sierra Negra y tal como esta noche, estaremos todos a vuestro lado dispuestos a dar la vida por vos. Adiós, señora. Esperad, ¿vuestro nombre? Mi nombre... Algún día lo sabréis. Por ahora no soy más que un bandolero de Sierra Negra. Mis hombres me llaman Chacho. Chacho. Os doy las gracias, Chacho. Sois todo un caballero. Jefe. ¿Qué hay? Hay noticias de que han salido tropas del Paso del Águila y vienen hacia acá a marcha forzada. Bien. Ved que estén listas las monturas. Virrey se acercan. Vienen a rescataros y a colgarnos. Pero hasta el amanecer tendremos el honor de haceros compañía. Brindo por los bandoleros de Sierra Negra. ¡Bravo! El marqués está entrando al palacio. Dios mío, preparaos. Viene por vos. Es vuestro esposo. Carlos. Carlos. Madrecita. ¿Dónde estáis? ¿Qué voy a hacer, Dios mío? Ya no penséis más en Carlos. Os digo que él ha muerto. Sois la esposa del marqués y lo que Dios une no lo separa jamás poder humano. Mentís. Carlos no ha muerto. Vendrá por mí. Lo sé.
Y ese hombre horrible, mi esposo. Jamás, antes la muerte. La muerte habéis dicho. Si os decidís por ella, aquí la encontraréis. Dulce y rápida, sin sufrimiento. Última vez, confesad que sois el amante de Marcela. Mentira. Que planeabais jugaros con ella del palacio. Mentira. Tal vez sea el frío de este subterráneo el que os impide hablar. Un poco de calor os cruzará la lengua. Buenas noches, señor conde. ¡Quieto! Si os movéis, sois muerto. ¡Por Satanás! ¿Quién sois? Un gran amigo vuestro. ¡Soltad al capitán! Una vez os he de hallar a rostro descubierto. Tal vez más pronto de lo que vos imagináis, conde de Luna. Vuestra hora está cercana. Venid conmigo, capitán. Sois libre. ¿Queréis verla? ¿Abajo? ¿A esta hora? Venid, yo os guiaré. El palacio de Duero. ¿Y el conde? Fue a la corte. La noche es buena. Venid, Marcela espera. Thank you.
muerta. Pero ¿cómo es posible que os encuentre así? Vos queráis mi vida. ¡Marcela! ¡Marcela! No me dejéis así. No. El plan dio resultado. Ni el menor indicio de vida hay en Marcela. Mañana su cuerpo será bajado al mausoleo para que repose en alguno de los nichos. Cuando llegue la hora, la droga hará su efecto. Habrá quien a su lado espere ese momento, explique lo ocurrido y la lleve lejos de aquí, al lugar convenido. ¿Y este es el veneno que aquella malvada le deparaba? Sí. Y aquí tenéis la droga que pude sustituir en su lugar. Maravilloso elixir que suspende la vida sin producir la muerte. Tiemblo solo de pensar que no hubierais escuchado a esta mujer. De noche y de día, he hecho guardia tras el tapiz de aquella alcoba. Decidme, ¿Marta? Aún no ha recobrado la razón, pero en sus ojos vi hoy indicios de inteligencia. Por eso os di el aviso. Debéis estar presente cuando ella hable. Esperadme aquí. De la barrera, tuvo cómplices. Tío, de la barrera. Asesino. Asesino, sí. Pero no fue él solo. Tuvo cómplices. Vos misma lo dijisteis. Sus nombres, señora. Los nombres de esos cómplices. Recordad. Diego de la Barrera, asesino. Sí, sí. Seguid. ¿Quiénes fueron los otros? Marqués de la Florida. ¿Y el tercero? ¿El tercero? ¿El tercero? Como uno más, señora. Hablad. ¿Su nombre? Comandante. Seguid, seguid. Roca Fuerte. Las pruebas. Las pruebas, señora. Hablasteis de unos documentos. Es inútil. La reacción ha sido demasiado fuerte. Pero no importa. La razón ha vuelto a su cerebro. Cuando vuelvan, sí, tendremos esas pruebas. Ha sonado la hora. Asesinos, temblad. Cruz Diablo va a buscaros. Thank you.
estando conmigo. ¿Os sentís seguros de que los diablo? ¿Es que tendremos que irnos a encerrar al palacio del virrey, como lo hace el conde de Luna? Vino, posadero, para volver el alma al cuerpo de estos señores. Si él dijo que vendría, vendrá. Yo me retiro. ¡Quieto! No se muevan aquí. Es a mí a quien busca y vosotros tembláis. ¿Debéis temblar a mí? Encomendaos a Dios o al diablo, porque esta vez vengo a mataros. ¡A mí, mis hombres! ¡Cobardes! ¡En guardia, asesino! Si no queréis que os mate como a un perro. Dios. Puesto que vais a morir, justo es que sepáis quién os mata. Vos. Vos. ¡Ay! Y ahora, mi venganza. Desde la eternidad la espera vuestra víctima. ¿Mi víctima? ¿Qué víctima? ¿Quién sois? ¿Vos? ¿Vos? ¡No es posible! ¡Atrás! ¡Atrás, fantasma! Ya una vez os maté. Y vive Dios, os mataré otra vez.
Esperad aquí hasta el filo de la medianoche. Hay alguien que debéis conducir más allá de las lagunas. Allá, bandolero. No respetáis siquiera la paz de los muertos. ¿Lo entendéis, capitán? Habéis tocado con vuestras sucias manos las suyas favorables y vais a pagarlo con la vida. ¡Dejadme hablar! ¡Marcela no está muerta! ¡No proponéis su nombre! ¡Defendeos, capitán! ¡Guarde! ¡Marcela no está muerta! ¡No os moriréis, cobarde! ¡Vos lo Pronto, hija mía. No hay tiempo que perder. ¿Por dónde? Seguidme. ¿Qué es ese ruido? Oh, no sé. Vamos, vamos. Por ella. No está. ¡Albina! ¡Mayordomo! ¡A de la casa! ¡Cruz diablo! Marcela y vuestra madre viven. ¿Viven? Seguid este pasaje. En el lago os esperan. ¿No me engañáis? Perdón, Crucía. Explicarme, madre, por Dios. Explicadme, yo me vuelvo loco. Huyamos, hijo mío, luego te explicaré. Adelante, barquero. Estáis viva, Marcela. Y Marcela
Pero si no es posible, yo os he visto muerta. Explicadme. Ni yo misma lo sé. Y vos, madre, decidme, ¿dónde habéis estado? Todo es inexplicable, hijo mío. Yo solo sé que un poder sobrenatural ha velado sobre nosotros. Cruz, diablo. Pero si acabo de dejarlo en el palacio. ¿En el palacio? Él fue quien me envió a vosotras. No es posible. Ese hombre es Dios. O el diablo. Padre, chacho, hijo mío. Padre, ¿estáis herido? Sí, un pistoletazo al salir del palacio del virrey. Pero qué importa. Nuestra venganza está cumplida. ¡Ay! ¿Qué os pasa? ¿Vos también? Lo mío no es nada, padre. El capitán me sorprendió tratando de reanimar a Marcela y se ofuscó creyendo una profanación. ¿Y no le dijisteis que era vuestra hermana? No me dejó. No pude hacerme oír. Estaba tan furioso que poco faltó para que me matara. Padre, estáis malherido. Venid, venid conmigo. Vive Dios. Cruz, diablo herido. No podéis morir. No debéis morir. Voy por auxilio. No. No os vayáis. Es inútil. Me quedan pocos minutos de vida. No moriréis. Debéis vivir. Ahora más que nunca. Por nuestro nombre limpio, padre. No, chacho. Todo acabó. Pero qué importa. La misión que me impuse está cumplida. Cruz, diablo, muere. Pero desde hoy seréis vos el conde de Luna.